Adultos mayores de los diferentes distritos de nuestra capital disfrutaron en la Cinemateca Nacional de la Cinta Walker del director británico Alex Cox, una de las películas que fue rodada por primera vez en Nicaragua en 1887. El filme se basa en el paso de William Walker por tierras pinoleras. A través del ciclo de cine Septiembre Victorioso, se está plasmando este tipo de obras para tener presente parte de la historia del país. Crónica TN8. Estamos proyectando la película Walker de Alex Cox, este director británico, que a través de ella pues también se suma a una denuncia que estaba realizando para ese entonces cuando fue rodada aquí en Nicaragua en 1987, una película que habla sobre el paso de lo que fue William Walker en Nicaragua y que también se autoproclama presidente de la República, aún así siendo un norteamericano, pero que también plasma ese valor que tuvo los nicaragüenses al enfrentar este tipo de invasiones. Y a nosotros pues es muy importante, ¿no?, a través de lo que es este recorrido que está haciendo el ciclo de cine Septiembre Victorioso con lo que está la Cinemateca Nacional uniéndose a la celebración del mes patrio, plasmar este tipo de historias para tenerlas siempre presentes, ya que una u otra manera se han querido repetir aquí en Nicaragua. Entonces es importante que los nicaragüenses también tengamos ese patriotismo de querer nuestra historia, retomar nuestra historia y hacerla nuestra.